chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a Jerry Style. Yo soy Jerica y hoy tengo un video bastante especial para todos ustedes porque este video tiene perfumes que son súper terapéuticos si uno está bajo energía, desmotivado, ansioso, triste. Estos perfumes, de hecho, los pueden ayudar a sentirse mucho, mucho mejor. Y más ahora que uno está casi siempre en casa o trata de estar más en casa. Uno puede estar un poquito estresado porque ya el día a día no es como siempre. Y esos perfumes realmente te van a levantar el ánimo, te van a sentir mucho más positivo, más relajado. Así que sin más preámbulos, comencemos. Empezamos con el que estoy usando hoy. Y hoy día estoy usando uno de la marca 4711. Ese me vino en una cajita con el gel de ducha, que bueno, no lo tengo ahorita porque ya lo dejé en mi baño. Hoy día usé el gel de ducha, que por cierto es buenísimo. Bota bastante espuma y deja el aroma en toda tu piel, muy rico. Este es Lemon and Ginger, limón y jengibre. A ver, les voy a mostrar la botellita. Y esto de aquí es, si son amantes de limón, así amantes de los cítricos y les gusta mucho el jengibre, esto acá les va a encantar. Yo felizmente soy amante de los dos, me encanta el limón y me encanta el jengibre. Y el aroma es bastante cítrico, es bien potente y revitalizante. Justo es lo que dice aquí, en la etiqueta dice sí, es tonificante, revitalizante, es para esos momentos en los cuales si estás con la energía baja, te recarga. Y este es 4711 Lemon and Ginger. En este caso, su duración y estela son moderadas, ¿ok? Su estela era así más o menos y la duración de la fragancia en mí por lo menos aproximadamente unas 5 horas. Pero tiene un super precio, así que yo creo que vale totalmente la pena. En mi país, este de aquí está aproximadamente unos 10, 15 dólares. La botella de, a ver, déjeme ver por aquí, de 50 mililitros. Y está hecha en Alemania. Bastante bien. Esta marca me ha sorprendido mucho porque tiene muchas fragancias que son así, que se siente mucho la nota que la componen, ¿ok? Es como que, ¡fum! En tu cara, si dice, por ejemplo, que huele a naranja, es ¡pum! Una explosión de naranja. Entonces me gusta mucho porque es tal cual lo describe en la botellita y en la caja, tal cual, exactamente. Ahora continúo con otro perfume y este de acá ustedes ya lo conocen, ya lo he mencionado en otros videos porque ya llevo en mi colección creo que unos 2, 3 años, ya, sí, casi 3 años ya, y estoy hablando de Mont Guerlain de Guerlain. Este perfume es para mí de verdad súper terapéutico. Es una de las cosas más, hasta ahora me muero por este perfume, o sea, es una cosa tan, tan relajante, tan tranquilizante. Cuando uno está estresado, esto es lo mejor que puedes usar. Vainilla con lavanda, es un aroma cremoso, es un aroma delicado, no es un aroma tan hostigante, no. Es femenino, delicado, cremoso, ligeramente dulce por la vainilla, pero ligeramente, no es un dulce súper dulce, no. Es bien equilibrado, me encanta, es completamente delicioso. Y yo, bueno, ya voy más de la mitad, tengo la botella de 30 ml y cuando se me acabe, esto lo voy a reponer porque no me puede faltar. Su duración y estela, en mi caso, ambas son moderadas, ¿ok? La duración en mí, aunque sé que a muchas chicas no les dura casi nada, pero a mí sí me dura unas 7 horas, 8 horas. Está perfecto. Y su estela también es perfecta para ir al trabajo, empezar el trabajo, o si trabajas en casa también. Ponte esto en las mañanas y como que te va a tranquilizar en un día estresante. Muy bueno, Guerlain. Sigo con otro. A ver, vamos a ver. Es que tengo varios. Quiero, están acá. De una vez los voy a colocar aquí. Y este es otro de la marca 4711, porque hay algunos de esta marca en mi video. Es una marca que llega en un momento, les voy a contar más a detalle, pero es una marca muy, muy especial
porque ellos empezaron, o digamos, su misión o sea, al entrar al mercado como marca, su misión era tranquilizar a las personas. Creo que servía para que los militares, los soldados, se calmaran en tiempos de crisis. Entonces, es una marca muy especial que hace perfumes especialmente para esos fines tranquilizantes. Y este de acá se llama, es también Aqua Colonia 4711, Lichi y White Mint. O sea, lichi con menta blanca. A ver, este de aquí es uno de los muchos que tengo en miniatura. Me gusta. Ay, me encanta. Parece, miren, ¿saben qué? Parece como un esmalte. Parece un esmalte esto. A ver, vamos a ver. Ok, sí. Se siente mucho la menta. Ese sí es más, ese es súper mentolado, chicos. Bien, bien mentolado. Vamos a ver. Ups, sí se acaba un poco manchada mis manos porque me manché con el tinte de cabello. Sí, acá lo que predomina es la menta y el lichi, que es una flor bastante potente. Ay, no estoy segura. ¿Es una flor o no una flor? Ya no me acuerdo. Bueno, el tema es que el lichi es un aroma bastante, bastante como cargante. Es bien cargado. Es medio cítrico. Este de acá, veamos. Acá dice placentero. Es para que te dé como que un poco de calma. El otro era que te revitalizaba. Y este te pone sereno, te relaja. Me encanta porque todos tienen en su etiqueta la función. O sea, cada uno tiene su función. Me encanta, me encantó. Sí, o sea, en los momentos que tú te sientas así como ansioso, yo creo que este de acá es una buena opción. Lo hueles y es como que te va a relajar. Sí, lo que pasa con esto es que te provoca seguir oliéndolo porque huele exactamente como lo describen sus notas. Y solo son dos notas. Prácticamente siempre son dos notas. Máximo tres notas. Sí. Está muy rico. Y este lo considero totalmente unisex. Es más, creo que todas estas. Espera, quiero ponerlo bien, no lo quiero. Ahí está, perfecto. Creo que todos estos de 4711 son unisex también. Luego lo voy a. Lo voy a poner acá. Lo voy a averiguar un poquito más para hacerles un video al respecto, pero esta marca es muy buena. Es muy buena y yo nunca le había prestado atención. No. Y últimamente, desde el año pasado, he estado descubriendo marcas nuevas, nuevas para mí, y esta es muy buena. Continúo con una colonia de Bath & Body Works. Y esta colonia para mí también es súper terapéutica porque me hace sentir como que me traslada a los momentos de bakery, cuando yo solía hornear postrecitos, cuando solía hacer mis dulces, porque a mí me encanta hacer dulces postres, me encanta. Y este es un lanzamiento, uno de su última colección. De la colección, creo que como de las fragancias mega, mega dulces, gourmand. Este es Chocolate Covered Cherry. Y así como lo dice su nombre. Un chocolate cubierto con cereza. Es igual, es idéntico. Ese es un. Sí, te lo pones y es un chocolatito. Y siento que lo hubieses puesto cereza encima. Si en su país venden algunos dulces que tengan un chocolate que tenga cereza de relleno, huélalo y compárenlo con esto, porque es idéntico, es idéntico. Y este me gusta mucho también. Este yo me estoy colocando ahora. Más seguido en otoño porque es bien dulcecito. A mí por lo menos me dura bien. A mí, sí, o sea, para hacer una colonia me dura unas 6 horas. Nada mal, para nada. Claro que me baño, o sea, wow, me pongo como, ¿cuántas atomizaciones? 12 atomizaciones, pero chicos, miren, viene un montón. Viene un montón, así que no pasa nada. Cuando viene así, tú báñate si quieres en la colonia. Te va a durar muchísimo tiempo. No se va a gastar rápido. Y este es el olor a chocolate es bien, bien potente. La cereza es bien cremoso. Y tiene un fondo como de licor.
Y eso sí lo he visto también en varias reseñas. Y sí, yo también lo he notado. El fondo es de licor, es un fondo licoroso. Me encanta, a mí me encanta. Sé que algunas personas como que no les ha gustado mucho este fondo licoroso, dicen que no quieren oler como si hubiesen tomado algo, pero yo creo que va bastante bien porque es como un chocolate licoroso con la cereza. Súper rico. Chocolate covered cherry. Okay. Y ahora creo que sí, ya para terminar, viene otro de 4711. Y tengo varios acá porque como uno trabaja en casa, como justo les digo, me gusta a mí tener mis mañanas como terapéuticas, como para poder relajarme un poquito, para estar mucho más placentera, contenta mientras trabajo y olvidar que uno casi no puede salir. Y este de acá se llama 4711, es edición limitada, ¿ok? Remix Cologne. Vamos a ver. A ver qué dice aquí. Ok. Acá me gusta porque también sale la descripción. Dice, esta colonia moderna muestra el espíritu contemporáneo de la clásica colonia de 4711. Experimenta la frescura de la lavanda en este remix de verano. Vamos a ver, vamos a ver. Me gusta mucho leer lo que dicen las cajas de los perfumes o lo que cuenta la marca sobre los perfumes. Me gusta mucho saber eso. Y esta acá tienen la botellita. Acá está. Me gusta, está bien bonita. Me gusta más la presentación de las otras dos que les mostré de 4711. Siento que son como que más clásicas y yo prefiero eso. Esta es más moderna. ¿Se dan cuenta? Más moderna, pero tiene mucha, mucha, mucha lavanda. Ahora, para efectos del video, me voy a colocar un poco acá, en esta muñeca. Veamos. Uf, qué rico. Ya, esta sí. Tiene mucha, 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 mucha lavanda. Todo es lavanda aquí. Es bien cremoso. Esto sí lo considero más femenino que masculino. No, sí, es totalmente, totalmente femenino. Es medio, medio talcado. Es lavanda cremosa y atalcada. Bueno, eso está riquísimo. Bien rico. Siento como un aroma como de bebé. Como un producto de bebé. ¡Ah, qué rico! De todos los que les he mostrado de esta marca, siento que el que más me ha gustado, obviamente, es limón con jengibre, porque me encantan esas notas. Luego sigue este. Y este de acá, mira qué rico. Huele delicado, femenino, y ya saben, la lavanda siempre es para que uno esté más calmado, relajado, tranquilo. Entonces, si una vez te sientes nervioso o nerviosa, usa algo que tenga lavanda. Te va a calmar. Y creo que, de hecho, sí, te va a ayudar muchísimo. Yo ya he usado lavanda en ocasiones en las cuales he estado. Yo soy un poco nerviosa, entonces he estado nerviosa, nerviosa. Me he puesto algo de lavanda y es como que poco a poco me va calmando. Y si tú quieres, lo complementas con una infusión. Pero yo creería que con este aroma ya está. Estás muy bien. Creo mucho en la aromaterapia. Muchísimo. Así que los aromas, si bien nos pueden también hacer sentir súper sexy, pero también nos pueden calmar, nos pueden transportar a nuevos lugares. Y los aromas son fantásticos por eso. No solamente compren un perfume porque quieren que llamar la atención o quieren conquistar a alguien, una cita. También pueden usar los perfumes para fines terapéuticos. Y por eso este video. Aquí está, 4711 Remix Cologne. Y bueno, ya culminamos este video. Espero que les haya gustado muchísimo, tanto como a mí. Siento que incluso al hacer el video me ha servido para como que estar más relax. Y ahora quisiera que ustedes me cuenten abajo en los comentarios qué perfume tienen que es terapéutico para ustedes o cuál tienen de aquí que también les ayuda mucho. Cuéntenme y yo los voy a estar leyendo, ahí dando corazoncitos y también comentando. Si les ha gustado este video, por favor, no olviden dar un like, también suscribirse a mi canal activando la campanita.
Seguirme en redes sociales, Facebook, Twitter, sobre todo Instagram, porque subo contenido constantemente. También están súper invitados al grupo Perfumadas en Facebook y en mi canal en Telegram de Jerry Style. Todos los enlaces abajo en la caja de información. Nos vemos en un siguiente video. Bye.